Los nuevos comienzos son una parte esencial de la vida cristiana. A menudo somos llamados a dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo para buscar una vida más plena y significativa en Cristo. En la Biblia encontramos muchas historias de personajes que experimentaron nuevos comienzos, desde Abraham y Moisés hasta el apóstol Pablo. En Génesis, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra natal y se fuera a un lugar que él le mostraría. Abraham confió en Dios y comenzó un nuevo capítulo en su vida. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y aunque Abraham y su esposa Sara eran mayores, Dios cumplió su promesa y les dio a un hijo, Isaac. La historia de Abraham nos enseña que a menudo es necesario dejar atrás lo que conocemos y confiar en Dios para guiarnos hacia un nuevo camino. Más adelante, en el Antiguo Testamento, Moisés experimentó un nuevo comienzo cuando Dios lo llamó a liderar el pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Moisés inicialmente se resistió, sintiéndose inadecuado para la tarea, pero Dios lo capacitó y lo guió a través de los desafíos que se enfrentó en el camino. Al final, Moisés logró llevar al pueblo a la tierra prometida. Su historia nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que se sienten insuficientes para hacer su obra en el mundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo experimentó un nuevo comienzo después de haber perseguido cristianos en su juventud. Después de tener una visión en Jesús en el camino de Damasco, Pablo se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Su historia nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído en el pecado o en la desesperación, siempre podemos encontrar un nuevo comienzo en Cristo. Jesús mismo también habló sobre los nuevos comienzos en su enseñanza. En Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba hablando sobre el renacimiento espiritual que ocurre cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Cuando somos salvos, nuestro pasado se borra y se nos da un nuevo comienzo en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Para muchos de nosotros, los nuevos comienzos pueden ser aterradores. Podemos sentirnos abrumados por el cambio y temerosos de lo desconocido. Pero como cristianos, podemos confiar en la promesa de Dios. Él tiene un plan en nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis". Si confiamos en Dios y seguimos su guía, podemos estar seguros que Él nos llevará a donde necesitamos estar. Los nuevos comienzos son parte importante de la vida cristiana. Como cristianos, no estamos destinados a quedarnos estancados en nuestras viejas vidas, sino a crecer y avanzar en nuestra fe. Al emprender nuevos comienzos, podemos sentir miedo, incertidumbre y tal vez incluso dudas, pero debemos recordar que Dios está siempre con nosotros.